planificás como tema, Camila, metiéndonos ya en el tema, un comentario al pasar. Vi ayer o antes de ayer, siempre en la Plaza de Mayo hay organizaciones que entregan platos de comida a la gente que no tiene, gente en situación de calle. Pero ayer contaban, primero, que se duplicó, hasta triplicó la cantidad de gente comparada con el año pasado. Y después algo novedoso, que más allá de la gente que está en situación de calle o vulnerabilidad, empezaron a venir vecinos de ahí de Plaza de Mayo, con su platito, con su viandita, con mucha vergüenza a comer también. Y esto revela la situación en la que están muchos argentinos, y uno piensa, si aquí en la ciudad, con gobierno autónomo de Buenos Aires, estamos así, lo que será en el país. Bueno, un poco eso es lo que hoy nos motiva como a traer estos datos, que son realmente preocupantes, ¿no? Digo, la otra vez hay una escritora ahora que está muy de moda entre la gente joven, barra más menos joven como yo, que se llama Mariana Enríquez, que escribe literatura, sí, de claro, terror. Y ella lo que hace es como recrear el terror argentino, ¿no? O sea, hace un modelo tipo Stephen King, pero de Argentina, y que ella dice que por eso triunfó en el mercado con su libro Nuestra Parte de la Noche, que es un librazo a mi juicio, y lo recomiendo, pero no es para almas sensibles, ¿no? Pero más allá de eso, ella dice, bueno, ¿cuál es el mayor terror argentino? Y ella un poco lo que contaba es eso de que el mayor terror argentino es caerse del mapa. ¿Qué significa caerse del mapa? Que la República Argentina tiene una clase media consolidada hace más de 70 años, y que el mayor terror de esa clase media consolidada, que no existe en el resto de los países de Latinoamérica, es que eso poco que tiene, eso poco que logró con su esfuerzo, más políticas de Estado presente que dieron posibilidades a ese esfuerzo, ¿no? La famosa frase de los abuelos que vinieron en los barcos muy humildes, claro, y empezaron a trabajar y se compraron una casa, claro, y armaron una fábrica. Camila, supongo que lo que ella antedirá de alguna manera en su libro, lo dará a entender, es que si hay una clase media consolidada es porque antes hubo un peronismo. Exactamente, no lo dice en el libro, ella lo dice en una entrevista, ¿no? El libro no tiene nada que ver, digo, habla de otras cosas, pero lo que quiero decir con esto es que es verdad que el mayor terror de los argentinos es siempre que venga un gobierno y de repente todo lo que tenés, todo lo que conseguiste con un montón de esfuerzo no exista más, ¿no? Y hoy un poco lo que estamos viviendo es ese terror, eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Que vos, si pones mañana una olla popular en cualquier lugar, vas a tener una cierta cantidad de personas consolidadas, que son personas que están en la pobreza o que viven en la calle, y vas a tener personas que vienen, que un día te miran, que vienen, que otro día más o menos se van acercando, y que vienen al tercer día con un plato de comida, lo agarran y se van corriendo, ¿no? Porque es eso que vos decís, Leo, de la vergüenza que implica, claro, no tener un plato de comida caliente en la mesa en términos sociales, ¿no? Y eso es lo que nos está sucediendo en todo el país. Por eso estamos tan indignados con lo que sucedió el otro día con la ministra Petovelo, que dejó de ser los alimentos. Hay gente que a lo mejor no es que está tal en la indigencia, pero si se ahorra un plato de comida, por ahí le estira más la guita que para llegar a fin de mes. Puede pagar una cuenta más, ¿entendés? Ahorrándose un plato de comida por día. Yo no creo que nadie llegue a fin de mes hoy bien. O sea, no. Sobre todo los laburantes, y ni hablar las personas que ya están en la indigencia, que volvieron, que cayeron en la indigencia o que están en la absoluta pobreza. O sea, la segunda mitad del mes es justamente esto, buscar estos lugares para tener dos comidas arriba de la mesa. El otro día también pasaban un comedor en Santa Fe y se les acabó la comida, quedaron 300 familias sin comer. O sea, digo, hay un montón de situaciones que se van sucediendo con el tema de la pobreza, en donde ya se está destruyendo este mito de hay que aguantar, porque nosotros, si hicieron las cosas mal y ahora nosotros la tenemos que pagar, esta cosa del castigo que hay en términos de sociales, de que nosotros tenemos que aguantar para que las cosas mejoren, ¿no? Y la realidad es que de a poquito todo ese castillo de naipes de argumentación se va cayendo, porque obviamente la gente se va dando cuenta que la plata no alcanza, pero además la particularidad que existe es que
no solamente aumentan los pobres, sino que además se está achicando la clase media, que eso era un poco lo que hoy quería traer con la columna, ¿no? Sí. Pero no como novedad, porque la verdad es que no es una novedad, somos todos laburantes y somos todos personas que trabajamos, que estamos todo el día en la calle, que vivimos y sabemos cómo, lo que cuestan las cosas y lo que la situación que estamos viviendo, que también la padecemos nosotros, ¿no? De que antes quizás te sobraba un mango para irte de vacaciones o cambiar el auto o lo que sea, y eso dinamizaba la economía interna, y ahora apenas lográs comprarte el supermercado del mes y vas buscando el descuento que te ayude a justamente comprar las cosas de perfumería porque son las más caras, o la, y en esa estamos todos, ¿no? Sí, o sea, que no es, en ese barco estamos todos. Una novedad, ¿no? Sí, estoy trayendo como el dato, ¿no? De que, o sea, salió la encuesta de trimestral de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el dato dice que en este primer trimestre el desempleo subió, ¿no? Y hay 50.000 desocupados más que a fines del 2023, ¿no? Llegando esa cifra a un 7,5%. Lo cual me parece enorme, o sea, si en tres meses 50.000 desocupados más, y la razón es porque obviamente se cayó el cuentapropismo, ¿no? Entonces estas personas que trabajan por cuenta propia y que obviamente se mueven, su trabajo se mueve gracias a esto que yo decía recién, de que si te sobraba un pucho de guita, vos ibas, si ibas al cine, te ibas a un restaurante, comprabas algo y no sé qué, bueno, ahora esa parte de la economía no existe más, porque obviamente la prioridad es pagar los servicios y poder comer. Entonces, esa caída del cuentapropismo hizo que el desempleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subiera. Yo no me quiero imaginar lo que es el desempleo, que va a ser el desempleo en otras partes del país, ¿no? Pero bueno, obviamente la situación más complicada, como siempre, es en el sur de la ciudad, que es donde menos políticas de Estado siempre hay. Hay un 10,6% de desocupación, en el, en la zona centro 6,4% y 6,5% en la zona norte, ¿no? Obviamente hay más mujeres desempleadas que varones, y el 16% de los asalariados que sí tienen trabajo carecen de derechos laborales, o sea, no están en blanco. Obviamente, después de esta encuesta también se desprende de que el 10,7% de la población asalariada no está, está sujeta a un empleo temporal, y el 8% se dedica a changas o trabajo de tiempo parcial, ¿no? Entonces, esto, estos datos son el resultado de cómo está afectando la crisis económica a los porteños y porteñas de la ciudad, ¿no? Esta encuesta que yo vengo a traer hoy acá es una encuesta que permite captar cómo se distribuyen los hogares dentro de lo, o sea, cómo se distribuyen los hogares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los diferentes estratos económicos, que tiene que ver con el ingreso de los trabajadores y, obviamente, el, la caída de lo que se considera, entre comillas, clase media dentro de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que vimos en el primer trimestre del año es un deterioro, un gran deterioro de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, en donde hay un salto abrupto en los precios de los alquileres, o sea, 42%, un incremento de la medicina prepaga, 153%, más de un 110% y aumento del precio de los combustibles, hasta un 40% subió la enseñanza privada, las tarifas aumentaron entre un 50% y 300% y demás, y bueno, obviamente... Bueno, pero, el pero ahí tienen que mirar el voucher que les ofreció Jorge Macri, que fue un éxito educativo. Sí, sí, igual es una política que recién está empezando a funcionar, en la que todavía no se sabe bien cómo va o a cuántas, porque generalmente las políticas públicas que se desprenden de gobierno de la ciudad siempre son políticas públicas que terminan beneficiando a 200 o 300 personas. Y eso, sí, no, lo mío es irónico. Vemos eso cómo se va, igual esa es una de las aristas de todas las que estoy nombrando, ¿no? Yo lo que sé por gente directa que conozco, que intentó sacar esa especie de beca, o no sé cómo se llama, le fue imposible. Gente que, arquitecta, digo, gente con conocimiento, porque en realidad y fue imposible entender lo que quería decir el formulario, imposible.
No, lo que pasa es que las políticas que hace el gobierno de la ciudad siempre son políticas que llegan a muy poca cantidad de gente, ¿no? Vos fíjate, lo que nosotros estamos viendo con estos datos es que aumenta la brecha entre los ingresos y los precios, ¿no? Para los sectores medios. Con lo cual, crece la pobreza, pero también cae la clase media. Eso es lo que un poco la conclusión que yo quería decirles. Que esto es importante, ¿no? Y que en los últimos 8 años los hogares de clase media cayeron de un 54,7 a un 43,4,7, según los datos estadísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Se está muy instaurado, Camila, está muy instaurado decir clase media, pero en realidad se trata de clase trabajadora, la clase media. Porque si no, nunca sabemos sí, de qué hablamos. Sí, lo digo en términos no, de... Sí, lo digo en términos de... de no, sentido sí, común, como nosotros le decimos, ¿no? Pero sí. Somos claro, todos porque, laburantes, o sea, sí. Claro. Y los que nos caemos del mapa somos los que vamos perdiendo los laburos, o los laburos se van pauperizando. ¿Qué quiere decir? Exacto. Que te pagan con a más distancia, que no te pagan mes a mes, o que te pagan menos, o que no te dan los aumentos correspondientes. Entonces el trabajo se pauperiza. Claro, o sea, vos tenés un aumento de brecha entre los costos que tenés y los ingresos, claro. ¿No? Entonces, sí. Eso pasa a aumenta la pobreza, pero también aumenta esto de la clase media que va... va bajando su calidad de vida, digamos, sí. ¿No? La entonces, preocupación esto tiene que ver con que sí. Perdón, hace un par de se conocía hace un par de semanas que hoy la preocupación ya no es la inflación que está supuestamente bajando, sino el perder el empleo, cosa que no pasó hace un montón. Exactamente, porque obviamente lo que está sucediendo es eso, está quedando un montón de gente desempleada. Las pymes se están cerrando, no hay políticas públicas que digamos denoten algún tipo de crecimiento de algo, ¿no? Entonces, un poco esto quería establecer, porque yo después me fijaba, bueno, ¿cuáles son las políticas de empleo que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para, obviamente, paliar esta situación? Porque vivimos en la ciudad más superhabitaria de la República Argentina, con más ingresos per cápita, con mayor actividad, digamos, en términos de económica y demás, el centro, digamos, económico de la Argentina. Bueno, nada, hicieron una expo empleo barrial, se llama, que eran 20 empresas con 350 ofertas laborales. Claro. O sea, estamos diciendo que el desempleo del 7,6% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre un total de 4 millones de personas que viven. Pero bueno, la oferta de empleo que ofrece el gobierno de la ciudad son 350. Supongo, Camila, que el tema de la falta de gente? La tasa de desempleo, supongo que el año pasado iría en tono con lo que a nivel nacional, que iba bajando, que era del 6,4. Sí. Sí, en realidad la tasa de desempleo en lo que es la Ciudad de Buenos Aires subió, o sea, con respecto al 2023. Ahora subió, claro. Sí. Pero esto de la Expo Empleo Barrial, lo que les quería decir es que había como más de 8 cuadras de cola por parte de personas buscando trabajo, ¿no? ¿No era que son todos vagos? No, por eso. Y después tenemos otra cosa que para que reflexionemos juntos, y es que obviamente el marido de Pampita, porque yo le digo el marido de Pampita, sí. Y no sabemos quién es. Ministro de Desarrollo Económico. Claro, es el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y la verdad es que todavía no sabemos bien a qué se dedica. Lo que sí sabemos, porque no hay ni una política de Estado que implique el desarrollo económico, el otro día salió a decir que hay más o menos una pyme por millón de habitantes, lo cual no es cierto. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay más de 132.000 pymes y hay que hay un 94% de MIPYMES, o sea, pequeñas y medianas empresas, que obviamente para Roberto García Moritán o el marido de Pampita, que conocemos popularmente, no deben ser importantes una empresa donde hay 2 trabajadores y su dueño. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, de equivocarse con las cifras, los números y demás, no sabemos bien a qué se dedica este ministerio, en el cual, obviamente, durante su gestión fueron contratadas 383 personas. Una pyme.
Claro, o sea, ellos, o sea, el otro día decían algo así como que, bueno, tiene su propia pyme, dentro de ese Ministerio de Desarrollo Económico. Una pyme política. Y si ves los funcionarios que están contratados, si ves el personal contratado, que generalmente son exfuncionarios de gobierno de la provincia de Buenos Aires, exdiputados que quedaron sin laburo, qué sé yo. Claro. Bueno, estas personas cobran promedio 1,000,000 pesos por mes. Uh-huh. Digo, y obviamente todavía no sabemos, no sé si ustedes conocen, pero yo no investigué y no encontré ninguna política pública en favor del desarrollo económico de la ciudad de Buenos Aires por parte del marido de Pampita, que tiene su propio restaurante ahí en Palermo. Sí. Tiene obviamente el Ministerio de Desarrollo Económico y bueno, varios negocios. Se supone que es una persona que sabe o entiende esta situación, esta cuestión, pero bueno, evidentemente todavía no se desprende ninguna política pública. Por eso lo que quiero decir, quería traer hoy, es eso, de no solamente se está agrandando los niveles de pobreza e indigencia, que ya hemos hablado en otras columnas, la cantidad, cómo subió, la necesidad y demás, sino que además la clase media se encuentra obviamente en picada con todas estas medidas económicas, que lo único que hacen es golpear el bolsillo del asalariado, del trabajador y de la trabajadora. Así que en la ciudad más rica de la República Argentina tenemos un 7,6% de desocupados y desocupadas, donde la mayoría son mujeres. Y antes de terminar la columna, sí quería traer a colación que hoy es 3 de junio, a la tarde vamos a ir todas las mujeres que realmente estamos en la lucha del feminismo a la Plaza del Congreso, porque obviamente siguen surgiendo situaciones de violencia de género, siguen habiendo femicidios horrorosos, y sin políticas de Estado es imposible erradicar estas situaciones de desigualdad y de violencia absoluta contra las mujeres, los géneros y las diversidades. Así que hoy, 3 de junio, vamos a estar en la plaza recordando este movimiento de Ni Una Menos, en el cual nos unió a todas las mujeres en pos de nuestros derechos y en pos de la defensa de nuestros derechos. Así que eso también lo quería decir. Lo peor es que hay senadores y funcionarios que niegan que existen los crímenes de género, ¿no? Sí. Esto es mucho peor. No, que quieren sacar la figura de femicidio del Código Penal desde el púlpito del Congreso. O sea, hay vemos un gran retroceso, no solamente en términos de políticas de Estado, sino también de términos de comunicacionales con el tema de sociales, de género. Sí, de género y de los femicidios. La realidad es que es impresionante cómo creció el número de femicidios estos meses. Todos los días nos levantamos con una mujer asesinada por su pareja o por alguien cercano que está asesinada, que está descuartizada, que está tirada en... Bueno, nada, me parece que nosotras como mujeres de géneros y diversidades, parte del gran colectivo que logró un montón de cosas, tenemos que seguir adelante luchando por nuestros derechos, porque dos segundos que uno se distrae y ya obviamente hay un retroceso enorme, sobre todo si no hay políticas de Estado que garanticen ni la prevención, ni la ayuda social, ni nada, para justamente subsanar esta situación. Se ha sacado el tema del Ministerio de la Mujer, y cuando ves a algunos periodistas que se preocupan por casos de abusos sexuales de algún funcionario kirchnerista, no porque les preocupe el tema, sino para hacer política, y son los mismos periodistas que hasta hace poco todos los días luchaban para que se cierre el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y ahora están preocupados por causas supuestas de abusos sexuales. Yo creo que sí, la justicia tiene que estar más a la altura de las circunstancias. Se ha hecho muchos cambios, se ha hecho muchas cosas, pero el número de femicidios en la República Argentina no se bajó. O sea, todos los días hay un femicidio en nuestro país. Todos los días. Y es siempre un crimen más horroroso que el otro. Así que el tema lamentablemente es cultural, Camila. El tema es cultural. No es porque se haga una mejor comunicación que va a bajar. Porque el tema es cultural. Crianza de chicos, de pibes, cómo se educan, cómo el trato. Por suerte esto está cambiando. Venimos de décadas. Justamente, si es cultural, lo que se necesitan son políticas de Estado constantes. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir. No podemos retroceder ni un segundo en esto.
ni un segundo, porque nos están matando. Seguro. Eso ni hablar, obviamente, cómo van, lo que van a sufrir nuestras mujeres ahora cuando si sale la ley bases, no, que ya no existen las moratorias, no se van a poder jubilar. Digo, siempre las crisis económicas a quienes más afectan es a las mujeres. Siempre las crisis, siempre que hay una situación de desigualdad, la que más afecta es a las mujeres, a los géneros, a las diversidades. Digo, hay, necesitamos políticas de Estado acordes que realmente vayan resolviendo la brecha, resolviendo las desigualdades y resolviendo estos asesinatos a que surgen todo el tiempo estos femicidios que son y tienen que ser condenados de la justicia y tiene que haber políticas de Estado en términos culturales, como bien decís, Leo, para obviamente subsanar estas situaciones y que ya desde la crianza de los niños, niñas y adolescentes empiecen a ser conscientes de los derechos de las mujeres y demás. Se hizo mucho, pero falta un montón. Falta un montón y hoy estamos en un retroceso con un gobierno que obviamente no le interesa nada que tenga que ver con lo social, con la resolución de cuestiones de Estado, culturales y demás, que conduzcan obviamente a la igualdad, y un montón de situaciones que nosotros somos conscientes, pero ellos no. Entonces, parece que tenemos que trabajar un montón, y hoy es encontrarnos en la plaza, abrazarnos y ver cómo vamos a seguir resolviendo estas situaciones de desigualdad. Camila, te mandamos un fuerte beso, abrazo, hasta la próxima. Gracias, Leo, gracias, Eli, y les mando una gracias a la mesa, y les mando un saludo enorme, y gracias a nuestros oyentes por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Camila, hasta la próxima, entonces. 9:38 de la mañana hablamos con Camila García aquí en 7.0 y ahora una tanda y